Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo taller de FILAB. Hoy tengo la suerte de tener conmigo a Pablo de Polygon y a James Murillo. Oye, bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Guillermo, y encantado y Guillermo. gracias por la oportunidad. Oye, pues nada, encantado yo de teneros aquí a los dos, de tenerte a ti, Pablo, que bueno, pues tenía mucho interés en ver las últimas novedades que hay en Polygon, ¿no? Que se está haciendo en Polygon. Justo, mira, hoy leía un tuit que decían, oye, ¿qué se está haciendo en Polygon? Y bueno, pues he aprovechado para poner un comentario que miren, que vengan ahora aquí a ver lo que se va a hacer en Polygon. Así que nada, que muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias también a todos y todas los que estáis ahora en el directo. Y nada, oye, casi vamos a empezar ya. Yo voy a empezar a presentar un poco más oficialmente a Pablo, que lo he llamado así. Y pues vamos a presentar a ver quién es Pablo. Vamos a presentar también a ver quién es James o James Murillo. Y nada, oye, yo casi los voy a dejar luego ya a ellos para que hagan todo el taller. Y nada, que muchísimas gracias por estar todos aquí en el directo. Y nada, oye, que espero que os sea de utilidad. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre con DeFi, ¿no? Con la tecnología DeFi y las redes descentralizadas. Bueno, pues con lo que es el mundo real, ¿no? En cierta manera. Yo creo que vamos a ver un poco, a analizar todo eso. Y bueno, pues Pablo tiene un perfil que nos puede enseñar un montón de cosas y podemos aprender un montón de cosas. Y James, pues también tiene un perfil que nos puede ayudar junto con Pablo a que todos lo entendamos, ¿no? A que cualquier persona pues entienda de qué estamos hablando. Pues nada, oye, veo por ahí saludando a la comunidad. Bueno, pues saludos y buenas tardes a todos. Y nada, oye, casi ya empiezo, ¿eh? Casi ya empiezo. Oye, comentaros que sabéis que tenemos un maratón por ahí, Defi. Bueno, no quiero ahora hacer spoiler ni quiero interrumpir la sesión, pero luego a última hora os recordaremos algunas más cosas del maratón Defi que tenemos preparado para el 24 de este mes, miércoles, que también nos acompañará Pablo. Tenemos la suerte de que Pablo también estará en uno de los paneles. Así que nada, oye, pues voy a empezar a presentar ya oficialmente a los dos panelistas, ¿no? Pues Pablo nos va a introducir. Bueno, Pablo Arguiñano en la actualidad es manager EMEA en Polygon. Trabajó inicialmente en el Banco de España durante 3 años y posteriormente en PwC 3 años más. Bueno, pues como. Yo le creía que era como compliance, pero me has comentado que no, que era más en tema de riesgos, ¿no? Y regulación, ¿no? Y eres licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más que no haya dicho, Pablo, tú. Nada, lo has dicho perfecto. Vale, pues oye, pues estupendo. Y James Murillo, bueno, pues tiene una dilatada experiencia en el mundo de las finanzas tradicionales, en Financredit, SWA Limit, en Trading Core Investment y bueno, pues además es advocate en Chainlink y es colaborador activo pues de la comunidad de FILAB, que cada vez se está involucrando más en la comunidad de FILAB, así que muchísimas gracias. Bueno, pues veo por aquí que la gente está saludando, así que oye, ya no me enrollo nada más, ¿eh? Ya he hecho los preliminares y ya sin más, pues os dejo a vosotros. No sé si quieres empezar, Pablo, haciendo alguna presentación o quieres que comparta alguna presentación tuya. Sí, bueno, pues Guillermo, mil gracias por la oportunidad. Nada, la idea que tenía yo o que teníamos hablando un poco de qué podemos contar era pues explicar Polygon 2.0, que es la gran apuesta de Polygon en esta guerra abierta que hay ahora mismo entre L2s, entre Arbitrum, Optimism. Vamos, yo creo que la guerra es muy clara, ¿no? Optimism con Base y con Blast, Arbitrum empujando mucho en el mundo DeFi y capitalizando todo el TVL. CKSync por su lado también empujando y nosotros, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos, ¿no? También frente a los Avalanche y demás. Pues contar un poco cómo es la visión de Polygon 2.0 y después bajar a nivel más negocio ya a la parte de Real World Assets, cómo vemos nosotros desde nuestro punto de vista, porque solo somos un player más dentro de la industria, pues lo que está ocurriendo, qué está ocurriendo dentro de Polygon y hacia dónde creemos que puede ir esto en los próximos meses, años, semanas.
Oye, pues me parece extraordinario. Oye, cualquier duda o cualquier pregunta que queráis ir haciendo, oye, pues lo vais haciendo por ahí, tanto por el chat de YouTube como por el chat de LinkedIn. Y bueno, estamos emitiendo por YouTube, por LinkedIn y por Twitter. Así, oye, que cualquier cosa, pues ya sabéis, aprovechar ahora que tenéis aquí a Pablo para, bueno, pues para preguntarle cualquier duda que tengáis, tanto de Polygon 2.0 como de cualquier otra cuestión que tengáis. Así que nada, oye, sin más, lo que decía, pues nada, oye, adelante. Y aquí, bueno, pues James va a ser el que va a estar de moderador, ¿eh? Que a mí me tenéis muy visto, así que voy a aprovechar aquí que tengo a James para que haga de moderador en el debate. Y nada, oye, pues eso, que si quieres que comparta la presentación que tienes por ahí, Sí, Pablo, empezamos. perfecto. Venga, pues nada, pues vamos a ello. Vale, pues arranco con esta presentación sobre Polygon 2.0. James, fundamental que me interrumpas cuando creas que algo no se explica bien, porque esta parte es un poco técnica y por mucho que intente simplificarla, pues a veces me cuesta, ¿no? Entonces, Polygon 2.0 nace dentro de una visión que cada vez está más extendida dentro del mundo blockchain, que es la visión de lo que llamamos Shared Security, ¿no? ¿Hasta dónde podemos montar un conjunto de redes dedicadas, las que se llaman AppChains, que puedan hablarse entre sí y que estén aseguradas, securizadas de forma criptoeconómica mediante stackeado del token nativo de la propia red, ¿no? Eso es un poco lo que está proponiendo Ethereum con EigenLayer, lo que propuso Cosmos con su IBC, lo que está intentando proponer Avalanche. Bueno, pues también Polygon se suma a esta fiesta e intenta proponer su propio modelo, ¿no? Entonces, es un poco lo que queremos ver. Entonces, arranco esta presentación primero explicando por qué es importante un ecosistema, ¿no? Porque al final el ecosistema, vamos, el mundo de Ethereum es gigantesco y creemos que cada proyecto tiene que encontrar un poco su sitio, ¿no? Y su sitio al final es la blockchain, en la cual pues encuentre el trade-off perfecto entre las funcionalidades que intenta desplegar, ¿no? Ya sea rendimiento, seguridad, privacidad, interoperabilidad. En fin, hay muchas características que cada uno va ponderando y que en función de lo que considere más oportuno, pues decide dónde desplegarse, ¿no? ¿Llegaremos al punto en el que esto sea una commodity? Creemos que sí, pero hoy por hoy hay muchas diferencias, ¿no? Igual que hoy por hoy nadie se plantea no desplegar algo en Web 2, en TCP barra IP, hoy por hoy sí que hay mucha diferencia entre las distintas blockchains, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una propuesta de valor que es la que exponemos. Entonces, lo que hemos visto sin duda es que lo que ha triunfado es Ethereum, ¿vale? Hay algunos pushback en otro tipo de ecosistemas. Ahí tenemos a Solana, que está empujando muchísimo. Tenemos a Algorand con Sutil. Tenemos a otros proveedores de infraestructura, pero la realidad es que la IBM es la que manda hoy en día. Y la prueba es que Ethereum es el ecosistema con mayor TVL del mercado, dejando Bitcoin aparte, que es otro capítulo. Y vemos que todas las soluciones de escalabilidad pues, se desarrollan sobre Ethereum, ¿no? Nadie quiere escalar Solana porque en realidad lo que vemos es que lo que queremos capitalizar es Ethereum. Entonces, de hecho, tenemos aquí comparativas entre Ethereum, Solana, Avalanche, Sui y Aptos, ¿vale? Bueno, estos son números no muy interesantes porque cambian demasiado rápido. La realidad es que hoy poner un benchmark de blockchain no tiene mucho sentido porque lo que funcionaba hoy ha cambiado ayer, ¿no? Pero lo que sabemos es que Ethereum es limitado. Ethereum tiene problemas de escalabilidad. ¿Por qué? Porque al ser hiper descentralizado y totalmente permissionless, cualquiera puede montar su propio nodo, pues generas un nivel de latencia demasiado alto como para que el throughput escale. Y por eso tenemos siempre esos spikes de gas fees, tenemos nuestros 10, 12 TPS, y aunque el proto-dank sharding y el dank sharding son las mejoras que vienen ahora de Ethereum, pues parece que puedan ayudar a mejorar esto. La realidad es que Ethereum lo vemos como una capa de settlement, una capa en la que las transacciones se liquidan, pero no se procesan, ¿no? Esto es lo que se llama blockchain modular, en el que las L2 hacen la capa de procesamiento, las L1 hacen la capa de settlement, porque son más seguras al ser más centralizadas, y luego la capa de data availability pues se distribuye, ya sea en un data availability especial, como es un Celestia, una Veil o incluso una EigenLayer, o como puede ser un data availability local, o incluso utilizar Ethereum como data availability, aunque es carísimo, ¿vale? Además, son redes que no se pueden configurar porque es una red para todos, por así decirlo, no son redes dedicadas, y son redes que no tienen ningún tipo de compliance. Y esto es un problema, pues ¿por qué? Pues porque muchísimos corporates quieren tener visibilidad sobre a quién le pagan los gas fees, así es un sanction country.
quieren tener control total sobre la introducción de transacciones dentro de la red y eso no pasa en una permissionless porque eso depende de la de los propios validadores y tenemos todos los problemas del MEV, etcétera. Por eso Ethereum no funciona bien, ¿no? Entonces, frente a eso, nacen los L2, que al final lo que dicen es, oye, ¿por qué no monto yo un mecanismo más ligero que procese más rápido y que me apalanque, en Ethereum? Y esto es básicamente lo que dio lugar a todos los L2. Entonces, lo que hacen es que los L2, los L2 puros, Polygon POS no es un L2 puro, ¿vale? Polygon POS es una sidechain. Los L2 puros lo que hacen es que mueven la computación y el storage fuera de Ethereum y lo procesan en L2. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, comprimir data mayormente, ir más rápido y, por tanto, acelerar muchísimo el procesamiento de Ethereum. La idea es que un L2 pueda procesar en órdenes de magnitud por 10, por 100 o por 1000 por encima de lo que procesa Ethereum, ¿vale? Aunque todavía no estamos ahí, estamos lejos de estar. ¿Vale? Entonces, en este tipo de L2, la guerra o las dos L2 que se proponen son lo que llamamos los Optimistic Rollup y los Zero Knowledge Rollups, ¿vale? Entonces, como esto a veces es complicado, yo utilizo una analogía más o menos sencilla. Básicamente, podemos comparar los Rollups a una discoteca, ¿vale? Entonces, esto vamos, se entiende bien, ¿no? Uno, cuando quiere entrar a una discoteca, el puertas es el que te revisa, te puede dejar pasar sin revisarte el DNI, y presupone que tú vas a decir la verdad y que, por tanto, tienes más de 18 o 21 años, pero no te revisa el DNI, es decir, es optimista respecto a que tu transacción es válida, ¿vale? Y automáticamente pasarías, pero claro, si luego alguien te ve y te dice que no tienes 18 años, te pueden echar, que es el famoso periodo de challenge de una semana que te meten los Optimistic Rollup. En Zero Knowledge funciona distinto. Zero Knowledge, tú vas, antes de pasar a la discoteca, te verifican tu DNI y comprobas efectivamente tu DNI es tu DNI o no es tu DNI. Entonces, el proceso es mucho más lento porque necesitas primero hardware para comprobar que el DNI es correcto y segundo, más tiempo hasta que se comprueba que efectivamente tu DNI es correcto. Pero me aseguro que el que entra siempre cumple con los requisitos de la discoteca, ¿vale? Y esto es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque en un Zero Knowledge Rollup yo estoy asegurando mediante criptografía de Zero Knowledge que las transacciones que entran en L1 cumplen con todas las reglas de validez intrínseca de Ethereum. Es decir, yo no puedo pagar a James si yo no tengo fondos, yo no puedo pagar a James si no firmo con mi clave privada, es decir, yo no puedo hacer nada si no cumplo con las reglas de validez intrínseca de Ethereum. Y en los Optimistic Rollup, yo puedo hacer un poco lo que quiera. Lo que pasa es que siempre se abre un periodo de una semana para que alguien pueda challengear eso. ¿Qué pasa? Que eso tiene un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si el Optimistic, porque tengo esa liquidez. O sea, la transacción no es final hasta que no pasan los 7 días. Y cuando yo quiero empezar a concatenar transacciones, yo dependo de que la transacción 1 sea válida antes de que la 2 sea válida. Y eso, en un mercado en mercados DeFi, no es tan relevante la medida en que no se exigen ese nivel de assurance. Pero en mercados regulados sí que se exigen, ¿vale? Y esto es uno de los grandes problemas. Lo que ocurre es que Optimistic Rollup hoy por hoy es mucho más barato. ¿Por qué? Porque las pruebas son mucho más fáciles de generar, mientras que Zero Knowledge es mucho más caro. Y esos trade-offs hoy por hoy en la industria nativa, en la parte DeFi, importan mucho. ¿Vale? Aquí tenemos un poco el modelo que explica que los Optimistic Rollup, pues tenemos una soft confirmation abriéndose una ventana de una semana, y en los Zero Knowledge Rollups tendríamos una hard confirmation. ¿Ok? Vale, entonces. Te interrumpo ahí, Pablo. Primera pregunta. Entonces, en los rollouts, yo me voy. Seguimos con el ejemplo de la discoteca. Entro a la discoteca, parrandeo en la discoteca literalmente, y 7 días después me pueden pedir confirmación si yo tenía la identidad o no para poder entrar. Correcto. ¿Y a quién le va a gustar que usted entre a la discoteca, parrandee y después yo busco si usted me pagó la entrada o no? Claro. No, la entrada la pagaste, pero lo que has hecho es una transacción incorrecta, con lo cual desde punto, o sea, alteras el estado, lo que se llama el state de tu L2. Y eso es un problema, porque todas las transacciones que dependen de la primera, que ya es incorrecta, a su vez están viciadas por esa primera transacción, ¿vale? Entonces, ese enfoque optimista es de que desde el principio promulgo un bien, una forma de hacer las transacciones de manera que no quiero venir a engañarte. Y por eso me beneficio. Claro. Y en el enfoque que tenemos en Polygon hoy es yo valido instantáneamente.
Efectivamente. Lo que pasa es que la tecnología para validar instantáneamente una transacción ha sido muy compleja de implementar. Y la tecnología para validar instantáneamente un smart contract se pensaba que estaría lista para 2026. Lo que pasa es que el equipo de Polygon en el año 2021 compra 3 proyectos de Zero Knowledge. Se deja 1.000 millones, 1 billón en proyectos. Se compra Polygon Hermes, Polygon Maiden y Polygon Zero. Y la conjugación de los 3 equipos da lugar a que en menos de 2 años sean capaces de lanzar el primer Zero Knowledge y bien compatible, capaz de procesar smart contracts. Esto fue una revolución. Al ser código abierto, es verdad que otros proyectos han conseguido acelerar mucho la curva de innovación, véase Scroll, Líneas y K-Sync, pero realmente Polygon está en la vanguardia del desarrollo tecnológico para leyes de basados en CK. ¿Vale? ¿Qué pasa con todo esto? Que esto está fenomenal, pero la realidad es que la experiencia de usuario sigue siendo muy fragmentada. ¿Por qué? Porque si yo quiero mover un activo de una chain a otra, todos hemos operado con un bridge y todos sabemos el dolor de muelas que superas con un bridge. Y entonces, esa experiencia lo que al final me demuestra es que la liquidez es altamente fragmentada. Y que yo, por mucho que esté que diga que tenga que todo parte del mismo ecosistema, al no tener un bridge que me genere esa transacción atómica, esa cross-chain, pues no estoy participando de ello. Y además tengo otro problema. ¿Qué pasa? Que en una red permissionless, cualquiera puede desplegar su propio proyecto. Entonces, yo no tengo ningún control sobre la capacidad de la red. La capacidad de la red será X, pero si la demanda es más alta, me pueden subir mucho los gas fees. Y esa incapacidad para prevenir mis costes me machaca. ¿Vale? Entonces, por eso sale Polygon 2.0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Polygon 2.0? Polygon 2.0 es una apuesta por parte de Polygon para generar un ecosistema basado en redes dedicadas, de tal forma que cada proyecto pueda tener su propia red conectadas automáticamente a través de un bridge atómico, ¿vale? Basado en Zero Knowledge y todo ello garantizado con la seguridad de Ethereum, ¿vale? Porque las pruebas de Zero Knowledge que yo genero para mis transacciones se verifican en Ethereum. Siempre se verifican en Ethereum, ¿vale? Entonces, este es el modelo de... Ay, perdón, aquí lo tengo. Pero bueno, aquí lo vemos. Vale, esta es la idea, ¿no? Soy yo mira, creo que se ve muy bien en este dibujo. La idea es que cada proyecto pueda crear su propia AppChain, llamada CDKs, y todas estas AppChain generen pruebas de Zero Knowledge que sean verificadas en Ethereum, ¿vale? La idea es que además yo pueda decidir si la información que produce cada transacción sea desplegada en Ethereum, lo que se llama el call data, que es la forma de estructurar datos utilizados, se despliegue en Ethereum, que lo hace más seguro pero más caro, o que se despliegue en un data availability layer, en otro layer off-chain, ya sea Celestia, Eigen Layer, incluso no local, ¿vale? Minorando los costes, pero generando una menor seguridad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estos modelos llamados Validium han generado muchísimo interés en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacidad de probar que lo que yo estoy produciendo en mi L2 es correcto desde un punto de vista formal, pero me puedo guardar desde el punto de vista material la información en un layer que controlo yo, yo estoy diciendo al mercado, oye, no os preocupéis por mí, mi transacción es correcta, aunque no te enseñe los datos de la transacción. De tal forma que estoy generando incluso una cierta privacidad que es muy interesante para todas las empresas que quieren desplegarse hoy por hoy en Web3. Entonces, Pablo, lo que vemos en Validium es la oportunidad que nos brinda Polygon para correr ecosistemas cerrados o en entornos privados que permitan, mediante las pruebas de Zero Knowledge, usted correr o desplegar información dentro de la red para correr N smart contract con N objetivos. Claro, esa es la idea. Oye, entonces, cosilla solo, que hay por ahí una pregunta. Ahora os la hago, ¿vale? Hay por ahí una pregunta que están haciendo que a lo mejor es aquí, viene aquí, porque sería algo referente a lo que estabas comentando, ¿no? Y sí, creo que James la lee por ahí y ya desaparezco, yo os dejo. Ok, tranquilo. Nos dice PLDemia,
O sea, cambio de coins en la chain de Polygon 2.0 sin el famoso bridge. Exacto, esa es la idea. Que tú, en lugar de tener que utilizar el famoso bridge Ethereum Polygon, tú automáticamente puedas conectarte a todas las subchains del ecosistema de Polygon, e incluso a Polygon CKVM, a través de lo que llamamos el interop layer, que es un layer intermedio que permite generar cross-chain communication, cross-chain messaging y cross-chain transactions entre upchains, ¿vale? De forma automática y siempre con la seguridad de Zero Knowledge. Esta es la fuerza del interop layer y eso es lo que estamos construyendo ahora, ¿vale? Pero es que además hay un Polygon da dos pasos más. El siguiente paso es, oye, ¿por qué no, en lugar de que cada uno asuma el coste de la prueba de Zero Knowledge, que es cara, ¿por qué no todas esas pruebas se mandan a un aggregation layer, que iría entre el interop layer y Ethereum, a un aggregation layer? Ese aggregation layer apila todas las pruebas y hace una prueba de pruebas, de tal forma que cada X tiempo el aggregation layer bombea una prueba de que efectivamente todas las redes de Polygon cumplen con las reglas de validez intrínseca de Ethereum. Es como si fuera el corazón de Polygon, como si bombeara latidos. Esos latidos, en lugar de ser latidos, son pruebas. Y entonces lo que hago es que cada 30 segundos, cada 5 segundos, cada 20 segundos, actualizo el estado de la red para asegurar que todas las transacciones que se han producido en cada upchain son correctas, ¿vale? Y distribuyo el coste de todas las pruebas entre todas las chains, ¿vale? Eso es tecnología, se llama recursión. Es una tecnología muy compleja, yo no soy capaz de explicarla, pero bueno, este es un poco también parte de la idea de lo que quiere hacer Polygon. ¿Y ese producto lo llamamos Validium como está? No, ese producto se llama Aggregation Layer. Okay. Se llama Aggregation Layer. Este es un layer que va por encima del interop layer. Por eso digo que Polygon 2.0 es complejo, ¿vale? Pero con todo esto, yo soy capaz de permitir que cada usuario que quiera montar su propio proyecto se monte su propia upchain, de tal forma que no comparta el rendimiento con nadie, decida si esa upchain quiere tener un componente de privacidad o no, ya sea Validium o Rollup, y después asegure que efectivamente cumple con las reglas de validez, que esto es interesantísimo para todas las empresas, para todas las entidades reguladas, a través de las pruebas de Zero Knowledge. ¿Por qué? Porque yo siempre las puedo verificar desde Ethereum, puedo verificar que efectivamente la transacción es correcta sin tener que ver el dato de la transacción, ¿vale? Si la quiero ver, tendría que asegurarme o que la data de la transacción está en Ethereum o pedir acceso al Validium de cada upchain, ¿vale? Entonces, okay. Entiendo que esto es complejo de entender, yo entiendo que es complicado, pero bueno, esto es un poco el ecosistema. Lo que veo es que han creado un entorno lo suficientemente capaz de validar transacciones dentro de un entorno privado bajo un modelo de blockchain as a service, cumpliendo inclusive algunos esquemas regulatorios. Claro, o sea, no es que cumplamos el esquema regulatorio, es que tenemos la capacidad de permitir que cualquiera pueda adaptarse al esquema regulatorio. Voy a poner un ejemplo que sea más fácil, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que una bolsa de valores quiere montar su propio CDK. Esa bolsa de valores tendría que operar el CDK ellos solos. No pueden operarlo con una red permissionless, porque tienen que controlar end-to-end todo el proceso. Con lo cual, el operador de la red sería la propia bolsa de valores. Y la bolsa de valores dice, oye, yo no quiero que la data de la transacción, es decir, cuánto ha pagado X por un token, porque esto habrá tokenizado los valores de la bolsa de valores, sí, aparezcan en Ethereum. Voy a poner el dato en el Validium, pero voy a subir una prueba a Ethereum que efectivamente demuestre que la persona A ha pagado X tokens a la persona B por el bono Y. Por eso. Y eso se puede hacer con ello, con lo cual cumplimos con todas las reglas de validez. Es más, si una entidad regulatoria, un supervisor quisiera ver la data, el operador de la red podría darle acceso al Validium para que él mismo entrara en ese Data Availability Layer y comprobara él mismo lo que está ocurriendo. De tal forma que yo puedo montarme un entorno puramente permissionless, como es un DeFi hoy en día, o puedo hacerlo más permission y más privado en función de lo que yo necesite. O sea, la idea de Polygon es, yo no me tengo que, los clientes no tienen que adaptarse a mí, yo me tengo que adaptar al cliente. Y la idea es dar la máxima flexibilidad posible para que cada uno pueda optar por el stack técnico que necesite. Entonces, producto diseñado a su medida, agregador, Validium y blockchain as a service para poder correr tokenización de activos. Efectivamente. Entonces, voy a pasar un poco más. Esta es,
Es una pregunta ahí, pero es que la he ido demasiado rápido. Dice Alberto, exacto. Nos dice Alberto, la definición de la teoría de los FAD protocols plantea un cambio de paradigma en el modelo de negocio. Y veo que Polygon es un claro ejemplo de esto. La implicación de las Layers 2, ¿se reduce la seguridad? O sea, yo no sé lo que es un FAD protocol, no sé a qué se refiere con FAD protocol, pero FAD la... Pero un L2 no reduce la seguridad. Podría reducir la seguridad si fuera un optimistic, pero en Zero Knowledge no. Porque yo lo que he hecho en Zero Knowledge es introducir toda la lógica de Ethereum que está embebida dentro de la IBM, dentro de los circuitos de Zero Knowledge, de tal forma que para que una transacción sea correcta en Polygon CDK, en el entorno de Polygon, tiene que cumplir las mismas reglas de validez que tendría en Ethereum. Y en lugar de necesitar una masa crítica para probarse, la única forma de probarse es que efectivamente cumpla con esas reglas de validez. Y yo siempre además puedo verificar que se cumplen esas reglas, porque tengo la prueba en L1. Entonces, así puedo asegurar que un L2, basado en Zero Knowledge, es exactamente igual de seguro que un L1, ¿vale? Pero solo con Zero Knowledge. Es verdad que eso implica unos costes que los Optimistic Rollup no asumen hoy en día. Pero a nivel de seguridad sí que es seguro y Optimistic no es seguro. Okay. Vale. Perfecto. Entonces, nada, para acabar un poco con el ecosistema de Polygon, Polygon hoy en día tiene Polygon POS, que es lo que conocemos todos, ¿vale? La idea es que Polygon POS transicione el año que viene a un Validium, ¿vale? A un Validium, que es exactamente lo mismo que un rollup, que el CKVM rollup. Lo que pasa es que el CKVM rollup pone la data on-chain y el Validium lo pone en un off-chain, ¿vale? Simplemente es la diferencia, pero es exactamente igual, lo mismo. Como veis aquí, los distintos roles, ¿no? El sequencer sería el puertas a la discoteca, el que decide quién entra. El agregador sería el que comprueba que tu DNI funciona. Y el synchronizer es un rol intermedio para garantizar que todo funciona bien. Pero esa es un poco la idea. Y CDK sería el ecosistema de AppChains que hemos montado para garantizar que cada usuario puede desplegar su propia red dedicada y tener su block space a su disposición. Sí, es exactamente lo mismo. De hecho, dentro de los... Respondo a la pregunta de Javier Zafra. Dentro de los CK Rollups, hablamos de cuatro tipos, ¿vale? Los cuatro tipos lo que hacen es referencia al grado de equivalencia respecto a la IBM que expresa cada tipo. El grado 4, por ejemplo, que sería CK Sync, son todos aquellos rollups que no siguen, de hecho, la IBM. Y ahí tenemos a CK Sync, que sigue su lenguaje de programación, su IBM llamado Cairo, ¿vale? Cairo sería su virtual machine. Después tenemos los rollups tipo 3, que son aquellos que tienen un grado de homologación con los opcodes de Ethereum de un 70%, los tipo 2 que tienen un 95% y los tipo 1 que son exactamente igual que los Ethereum. ¿Cuál es el problema del tipo 1? Que no es tan eficiente, ¿vale? Entonces, hay muchos rollups que se han quedado en tipo 2, como Scroll, Linea y Polygon CKVM, porque tener un prover exactamente igual que el Ethereum no es tan eficiente. Polygon va a sacar su propio prover Type 1, ¿vale? Que es Polygon Zero, pero la realidad es que operamos hoy con un prover Type 2 porque es más eficiente que un prover Type 1. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando tienes un prover Type 1, el smart contract de Ethereum calcado funciona igual que en tu L2. Cuando tienes un Type 2, puede haber algunos opcodes, los mínimos, hablamos de menos de un 1% de opcodes, que pueden no ser iguales a los opcodes de Ethereum. Y por tanto, tendrías que realizar alguna función de ajuste. Vale. Y nada, James, yo con esto diría que como overview de técnica, salvo que tú me digas otra cosa. Oye, una cosa por terminar con esto por aquí, que no sé muy bien, por aquí pregunta Alberto, ¿es L2? Entonces no sé si lo que... Voy a quitar esto y ahora sigo con la presentación, ahora la vuelvo a poner. Dice, ¿es L2? Entonces entiendo que lo que quieres saber es si Polygon es una L2, ¿no? Sí. Entonces, oye, aclara un poco esto porque yo entiendo que Polygon tiene pues un POS por un lado, una L2 por otro, ¿no? Entonces yo no sé si es conveniente o estoy confundido en lo que digo, ¿eh?
Pablo, porque la gente lo entienda, porque muchas veces dice, pero Polygon es L2, entonces yo creo que tiene diferentes herramientas de infraestructura, ¿no? No sé si correcto. ¿Cómo pueden este entender Polygon, esto? Polygon es un lío, ¿vale? Entonces entiendo que ya se olvida. Entonces, Polygon, a nivel permissionless, a nivel público, tiene dos tipos de chains. La Polygon POS, que es la sidechain que conocemos todos, en la que hemos operado la gran mayoría, y Polygon CKVM, que es el L2 puro. La sidechain no es un L2 como tal. ¿Por qué? Porque utilizas la seguridad, porque depende de la seguridad de tu propia sidechain. De hecho, la sidechain de Polygon tiene 105 validadores. Y lo que hace es que manda checkpoints periódicos a Ethereum. ¿Vale? Esos checkpoints sería como la copia de seguridad que te manda WhatsApp a las 2 de la mañana. ¿Vale? Solo te vale para comprobar que el mensaje esté ahí, pero yo no sé si el mensaje es correcto o no. O sea, es una copia de seguridad baja. Lo que pasa es que ya es un cierto nivel de seguridad. Y depende de que esos checkpoints estén emitidos correctamente por parte de los validadores. De hecho, cuando un validador no emite checkpoints según los que les toca, pues en una votación pueden salir del pool de validadores de Polygon. Polygon CKVM es un rollup L2, porque sí que utiliza la seguridad completa de Ethereum. Sí que la utiliza. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es verificar las pruebas de Zero Knowledge en Ethereum. Pero esas pruebas de Zero Knowledge están basadas completamente en las reglas de validación, de validez intrínseca de Ethereum. Por eso es un L2. Y además luego tenemos el ecosistema de redes dedicadas. Esas redes dedicadas son los famosos CDKs. Y aquí cada cliente monta su propio CDK. Nosotros hemos anunciado varios. Por ejemplo, anunciamos OKX, el Libre Exchange. Hemos anunciado Libre el otro día, efectivamente, James, Libre, para que construyan tu tokenización, Brevan Howard y otros fondos. Hemos anunciado Gnosis Pay. Hemos anunciado, bueno, hemos anunciado varios CDKs, ¿vale? Y cada CDK está operado por un cliente distinto que utilizan nuestra infraestructura para montar su propia red. Una red que luego se conectará al resto del ecosistema de Polygon. Pero esto sería Polygon. Entonces, ¿esos CDK son L2? Sí, también son L2, pero son L2 operadas por terceros, no por Polygon. Oye, ya os dejo, os quiero dejar, no quiero yo involucrarme y, oye, seguir al siguiente paso. Simplemente es por dar paso a esta otra pregunta, ¿no? Exacto. Vale. Y ya, pregunta. Yo me voy ya y ya os dejo para seguir en el siguiente bloque. Nos pregunta, me hace Púlveda, saludos, ¿a qué otras soluciones del mercado sería compatible y cuáles son sus competidores? Vale, perfecto. Como Polygon POS, la competencia podría ser Ronin, por ejemplo, porque es una sidechain. Como Polygon CKVM, la competencia sería Scroll, Linea y como Optimistic, Arbitrum y Optimism. ¿Vale? Pero son Optimistic, no son CK Rollups. Y como CDKs, aquí tenemos varios. Tenemos las parachains de Polkadot, las subnets de Avalanche y las zones de Cosmos. Serían las cuatro, ¿vale? Ahí sí compararía Polygon. Lo que pasa es que Polygon lo que tiene son los tres bloques de stack técnico. Tiene sidechain, tiene rollup y tiene redes dedicadas, ¿vale? Yo diría que estos son los grandes competidores. Después, contra Ethereum compiten, pues, todas las L1s que conocemos, los Solana, los Avalanche, los Sui, los Aptos, los Binance Smart Chain, etc. Pero nosotros no nos comparamos contra ellos, sino contra los L2, porque contra ellos se compara Ethereum. ¿Por qué Solana es más rápido que Ethereum si al final comparamos L1s? Porque Solana está mucho más centralizado y tiene por tanto, un nivel de seguridad menor. Y ahí hemos visto las famosas caídas de Solana. Lo que pasa es que vuela con su proof of history y genera un nivel de fees muy bajos. Pero ese nivel de fees está comprometido por la seguridad. La realidad es que Solana es más fácil atacar que Polygon, por ejemplo. Entonces, hasta aquí nos queda claro la infraestructura que nos proporciona Polygon a la hora de desplegar nuestros smart contracts para Real World Assets. Pablo, ¿qué son los Real World Assets? Y entramos en materia. Vale, pasamos ahora a la parte de negocio, que yo creo que es más entendible. Voy a dejar de compartir la pantalla, porque yo creo que ya no hace falta. Entramos en Real World Assets, ¿no? Al final, Real World Assets es un acrónimo que sirve para designar a todos aquellos activos que pueden ser susceptibles de ser tokenizados, de ser digitalizados a través de un estándar. Es verdad que por hoy los estándares que hemos encontrado, los más habituales, un estándar bajo la IBM, de ahí que todo uno apueste bajo por Ethereum, pero cualquier activo que es digitalizado, que nace nativamente o que es digitalizado,
es un real world asset, ¿vale? Entonces, me gustaría hablar de cuatro puntos que considero relevantes a la hora de enfocar real world asset, ¿vale? Yo, sin ser ningún experto, ni de lejos, y James, aquí complementame tú, que sí que pilotas mucho. Es importante hablar por qué real world assets hoy en día es una tendencia tan fuerte, qué tipos de assets están empujando, qué tipos de players los permiten y qué nos falta para que esto vuele, ¿vale? Entonces, ¿por qué real world assets está volando hoy en día? Vuela principalmente porque el marco regulatorio lo permite, ¿vale? O sea, el grado de disrupción técnica que exige tokenizar está cubierto. Hoy en día todos estamos encontrando cada día estándares más sofisticados. Hoy hablaba con James antes en una reunión sobre el 7208, ¿no? Pero lo que vemos es que los estándares como los RC20, los 1400, el T-Rex de Tokeny, estos estándares ya son suficientemente robustos como para garantizar que un activo puede ser tokenizado. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo lo que yo quiero hacer que lo que yo puedo hacer, ¿vale? Porque el marco jurídico es fundamental. Al estar hablando generalmente de activos financieros, voy a pasarme a hablar de Europa, ¿vale? Que es lo que domino yo. El marco regulatorio que aplica en Europa para un activo financiero es MiFID, ¿vale? Que es la directiva que regula toda la protección de inversores, que define específicamente qué es un activo financiero y qué no. Entonces, es verdad que ya hay un apoyo, hay un marco regulatorio robusto que da seguridad jurídica a los participantes. ¿Por qué? Porque MiCA ha establecido primero qué es el reglamento de MiCA, ya ha establecido qué es un utility token, qué es una stablecoin y qué es un activo financiero, que al final, qué es una security token, que lo sacamos por diferencia, es decir, todo lo que no sea utility o stablecoin es un security token. Segundo, porque hemos lanzado ya por fin una directiva que permite generar entornos de pruebas, lo que llamamos sandbox, para el despliegue de mercados secundarios basados en blockchain. Es como si a la bolsa española le metes un DLT y básicamente generas un ahorro de costes brutales en toda la parte de postcontratación. En Europa no lo conocéis ahora, pero operamos con un sistema de liquidación bruta en tiempo real que se llama Targetos, un sistema de liquidación securities que se llama Targetos Securities, un sistema de pago instantáneo que se llama TIPS. Tenemos una cantidad de infraestructuras gigantesca para poder garantizar la operativa a nivel postcontratación, lo que se llama registro, custodia y liquidación de todos los valores con los que se opera. Es decir, la posibilidad de pasar esto a blockchain es bestial porque está permitiendo automatizar y dar seguridad jurídica e inmutabilidad a todo el movimiento de transacciones. Lo que antes eran sistemas operativos complejos y con un error operacional alto, porque tiene un componente de uso humano, aquí se pueden automatizar completamente. Y luego, lo que ha acabado de aportar credibilidad muy fuerte al mercado ha sido, aparte de use cases que han ido saliendo en el mercado, por ejemplo, Polygon sacamos un Money Market Fund con Franklin Templeton, con Hamilton Lane, etcétera, y muchos otros han participado en este mercado, ha sido el ETF de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ha generado un respaldo institucional como nunca se ha visto en Estados Unidos, que es uno de los principales pulmones financieros del planeta, para que las compañías puedan exponerse directamente a cripto sin tocar el activo, ¿vale? Y esto, esta tormenta perfecta, permite ahora que tokenización sea la tendencia más fuerte del mercado, sin duda. Entonces, lo que tenemos en los real world assets, entonces, entre tangibles e intangibles, es la capacidad jurídica que nos brinda para que esos actores del mundo real se puedan conectar a la blockchain y emitir sus security tokens o los tokens dentro de la red de Polygon y a partir de ahí generar, digamos, esa capa de valor que proporciona la blockchain para este tipo de activos. Entonces, mi pregunta va enfocada. Los real world assets financieros tienen unas características y esas características lo que le permiten a los usuarios es añadir no solo el cumplimiento normativo, sino otra capa de valor adicional que tiene que ver con todo el entorno de seguridad que proporciona Polygon. La pregunta que voy muy puntual en este caso es, ¿cuál es esa capa de valor que tienen los real world assets financieros en comparación con otros real world assets, en este caso créditos, en este caso obras de arte, en este caso cualquier otro elemento que no esté dentro de esta normativa jurídica? O sea, es una buena pregunta porque no lo tengo muy claro. Diría que sobre todo es la seguridad jurídica que el marco normativo me aporta
en trazabilidad y en protección del inversor, en protección del consumidor, en este tipo de activos. Yo me acuerdo de un tuit que puso John Whelan, que es el jefe de compliance de Santander, que básicamente venía a decir que lo que decía antes, ¿no? que la parte tecnológica está muy bien, pero preparad a vuestros abogados para una guerra como nunca se ha visto a la hora de entrar en el mundo financiero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha hecho muy bien Europa es poner los pilares de un marco jurídico robusto que permita dar seguridad jurídica a los participantes de la operativa tokenizada, ¿no? Y la prueba de ello es que cada vez estamos viendo más tipos de activos en el mercado, ¿no? Es verdad que Estados Unidos siempre capitaliza la innovación, a pesar de esa tormenta que tienen allí con la SEC. Pero en Estados Unidos y en Europa hemos visto casos súper interesantes de real world assets, ¿no? Hemos visto los money market funds, que creo que es muy interesante, que básicamente consisten en emitir un token que representa una inversión en un fondo que a su vez invierte en el mercado monetario, es decir, que está vaqueado por letras del tesoro, por acuerdos de recompra de deuda, de, en este caso, americana, y que, por tanto, permite al usuario que genera ese token obtener un token estable, porque siempre está pareado contra el dólar, pero con un yield, con un yield que genera el mercado monetario, ¿vale? Ok, entonces, siguiendo con el tema del mercado monetario, los que utilizamos blockchain, enviamos tokens, recibimos tokens, pero en el mercado financiero real world assets no es así. Una figura como delivery versus payments, ¿a qué te acerca o cuál es la premisa con la que puede trabajar en este caso Polygon? ¿Qué hay hoy en ese tema que es tan complejo en el mundo de los mercados de capital cuando hay instituciones tan grandes que son las encargadas de hacer ese tipo de transacción dentro de los mercados? O sea, es una otra muy buena pregunta. No sé si te he entendido bien, James, pero básicamente la idea es, lo que me has preguntado es, ¿cómo trabaja Polygon o qué casos ve Polygon en DWP? En el caso de DWP, ¿no? Pues mira, la realidad es que creo que cada vez se están metiendo más proyectos, sobre todo en DeFi. Yo creo aquí menos TradFi, más DeFi, de escrow accounts contra liberación de fondos, pero sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una stablecoin fuerte, ¿vale? Aquí el gran problema del DVP es la pata del cash. La pata del security está muy conseguida a través de lo que decía antes, ¿no? Los estándares de RC20, 1400, TRX. La pata del cash es la que nos está faltando. Entonces, aquí hay muchas opciones que están poniendo encima de la mesa. Hablo siempre a nivel europeo porque es lo que conozco más, ¿no? Tenemos opciones para generar una wholesale CBDC. Es el caso de Finality, que se anunció Santander, de hecho, hace poco, para generar su primera wholesale CBDC, que es muy interesante, pero únicamente se queda para setelear casos en el mercado interbancario, es decir, nunca llega al retail y eso es un problema. Casos como el euro digital, estamos muy lejos de verlo y sobre todo ese euro digital es improbable que sea capaz de integrarse en smart contracts porque no está claro que la tecnología que vaya detrás sea blockchain. Y luego casos como stablecoins, ¿no? Y las stablecoins pues tienen los problemas que todos conocemos. Son emisiones privadas, que no están garantizadas por entidades que no están supervisadas y cuyo derecho de redención no está garantizado, ¿vale? Entonces, esa falta de seguridad jurídica impide que los corporates puedan operar de forma masiva con stablecoins, ¿vale? Entonces, de hecho, ahí yo creo que muy inteligentemente USDC optó por un marco mucho más supervisado. ¿Por qué? Porque entiende que solo un grado de supervisión suficientemente claro en el backing o en la salvaguarda de los fondos que backean la stablecoin es garantía suficiente para que un corporate pueda operar con USDC, ¿vale? Sí. Ese gran problema que tuvo Tether. Tether no dio un proof of reserves claro y por eso, pues hoy por hoy, a pesar de que sea la stablecoin con diferencia con mayor market cap del mundo, que es un 90 billions frente a 25 de USDC, pues no goza de esa reputación a la hora de operarse dentro de los circuitos de enterprise o institucionales del mercado, ¿no? Y en Europa tenemos el problema mayor, todavía, simplemente por acabar, ¿no? El problema mayor de Europa es que la stablecoin que tenemos más fuerte tiene 150 millones de market cap, es decir, tiene una liquidez muy baja, tiene un slippage altísimo,
¿Por qué? Porque en el momento en el que la pool se me desbalancea un poco, sacar esos euros me va a costar mucho, ¿no? Y entonces esa falta de liquidez es complicada. Sé que hay players que están intentando, como si dijéramos market makers, intentando poner insuflar liquidez, tokenizando su propia reservas. Pero no sé hasta qué punto esto es eficiente, no es eficiente, sobre todo cuando tampoco están supervisados, ¿no? Entonces, en Europa, la question mark más grande que yo creo que tenemos ahora es qué pasa con la pata del cash a nivel retail para que operen los retail. Entonces, se dice que, una pregunta, PL Demian, pero esto ya pierde el esquema de centralización financiera. Regulación está bien, pero que se quede en la blockchain y no meter a gobiernos que son los que defienden a los grandes ricos financieros. Sí, o sea, esto es la gran pregunta del ethos de Web3, ¿no? Y hasta dónde tiene que apoyar Web3 todo esto. Pero yo creo que aquí la diferencia clara es que qué es Web3 y qué es blockchain, ¿no? Al final, los modelos que vemos hoy en día de operativa en blockchain por parte de institucionales operan generalmente en DLTs privados, ni siquiera son blockchain, son DLTs privados. Conocemos todos Corda, Fabric y sobre todo Hyperledger V1, ¿no? Que es el gran proyecto lanzado por Consensys y por JP Morgan y que montó una red capaz de dar una red IBM con un volumen de transacciones suficientemente alto, capaz de dar privacidad, aunque sea de una forma muy compleja, y con SLAs, ¿no? Entonces, eso no se parece en nada a las redes permisiones que estamos operando hoy, pero la realidad es que una infraestructura de capital markets pueda operar en permissionless es complicado. En permissionless. Puedo operar en permission, pero no en permissionless. ¿Por qué? Porque la incapacidad de una infraestructura como es un CSD, como es un custodio, como es un Euroclear, Clearstream, de controlar el end-to-end del proceso de postcontratación es un stopper a nivel regulatorio para operar una red en permissionless. Por eso van a permission, porque lo puede controlar, ¿vale? Y entonces, todas estas redes, además, no requieren de ningún tipo de token. O si lo quieren, utilizar un token nativo, ¿vale? Entonces, el grado de desintermediación que podemos encontrar en el mercado no va a ser tan grande como podíamos esperarnos hace 10 años, ¿no? Cuando se compartía la visión de un mundo totalmente descentralizado, sino que yo creo que va a ser un régimen intermedio, ¿no? Se aprovecharán las capacidades de blockchain para automatizar procesos, refinar procesos y para generar una reducción de costes salvaje que puede generar unas eficiencias nunca vistas, pero yo en mi opinión no tengo tan claro que las economías de tokens van a ser las economías que manden el mercado en el futuro. No, yo no lo sé, esto es una, me parece muy abierto. Digamos que yo por lo menos en clase a los compañeros digo que ahí tiene que haber un ecualizador, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No puedo irme al extremo porque los mercados en los extremos se desbordan. Entonces, imagínate el poder que entrega esta tecnología en los mercados y usted obviar porque no puede cumplir el end-to-end de todo el proceso financiero. Ahora bien, es que, dime. Yo, James, te hago un poco de challenge, además. Apoyo lo que dices tú, ¿no? Es que hasta ahora las grandes ventajas competitivas que en teoría alumbra Web3, ¿hasta qué punto son por falta de regulación jurídica, ¿no? Hay un término en el mundo bancario que se utiliza que se llama el level playing field, ¿no? Y que dice same activity, same rules. Yo pongo el caso de Tether, ¿no? ¿Por qué Tether tiene capacidad para captar depósitos y reinvertirlos en el mercado monetario? Porque eso es lo que hace un banco, pero sin licencia de un banco. Pasar por licencia de un banco es un proceso costosísimo. Tienes que meter créditos de capital, por crédito, operacional, mercado, control interno, gobierno corporativo, plan de remuneraciones, límite a grandes riesgos, riesgos de liquidez, riesgos de tipo de interés. O sea, es costosísimo. Y en cambio, Tether lo que dijo es, no, yo soy más listo que tú, o monto un modelo que al estar desregulado me permite hacer lo que un banco no puede hacer. Entonces, la realidad es que yo lo que veo es que la ventaja competitiva que encuentro hoy en día está en aprovechar lo mejor de los dos mundos. O sea, porque no todo lo centralizado es malo. No todo es malo. Es verdad que siempre tiene que haber desequilibrios y abrupción de poder, pero creo también que la centralización da un nivel de control que a veces es necesario para que las cosas funcionen, porque da ownership, ¿vale? Y porque no todo, hoy por hoy, es automatizable, ¿no? Justo. Mira, la ARIR es un... Pero la ARIR, por ejemplo, Javier,
Yo no acabo de verlo tanto, ¿vale? La Arir es que me parece una pregunta buenísima, porque la Arir es una figura que acaba de crear la CNMV para, la CNMV para exigir un especie como de rol de registrador en blockchain, ¿no? Esto lo tiene también los alemanes con la WPG, llaman registrar, pero en realidad para mí quiero un sistema de blockchain, ¿no? ¿Hasta qué punto la Arir no es una extensión del brazo supervisor para un mercado en el que no tengo tanto control, ¿no? A mí la Arir me genera dudas también, porque creo que blockchain efectivamente eso lo puede hacer, ¿no? Y además existen muchísimos mecanismos para extraer data de la blockchain, poder trazarlo y poder reproducirlo, o incluso capacidad para acceder al call data de la blockchain y poder retrasar sin necesitar un responsable de registro. Al final Arir es un embudo para que el resto de participantes puedan entrar en el mercado financiero y retrasa la innovación, ¿no? Entonces, para mí que distinguir dime. No, digamos que incluir esos registros, el registro Arir como tal, lo que conlleva es una sobrecarga otra vez manual y no deja, obviamente, que el proceso de automatización que se tiene desde volvamos a lo mismo, a esperar que la SEC apruebe, a esperar otra vez que las reglas de juego que se pueden automatizar queden otra vez en manos manuales. Cambiando, dime. Perdona, voy a poner otro ejemplo que es muy interesante con Frank Hill Templeton, ¿vale? Frank Hill Templeton lanzó el famoso Money Market Fund que he contado antes. Entonces, ese Money Market Fund está en Stellar y en Polygon. Pero además, no sé si es por indicativo de la SEC, Frank Hill Templeton tiene una blockchain operada por parte del gestor del fondo, de tal forma que en caso de discrepancia entre lo que Polygon dice y la blockchain del fondo y la blockchain operada por el fondo dice, manda la blockchain del fondo. Entonces dices, oye, ¿para qué quiero Polygon POS si tengo otra blockchain? O sea, es que no es que me ahorre costes, es que me aumenta los costes. Entonces, estas son las redundancias que no sé si no se quitan por miedo al riesgo tecnológico o por miedo a la falta de control supervisor. Alberto, una pregunta. ¿Un stablecoin como una EDE tiene que garantizar los depósitos para garantizar la convertibilidad de un activo que es un pasivo USDT? Sí, es que debería hacerlo. Tiene que ir a cuenta salvaguarda por normativa. Claro, pero de hecho, esta era la gran pregunta que le hacían a Tether. Oye, Tether, ¿dónde está la cuenta salvaguarda? Entonces, ellos lo tenían en un banco no me acuerdo cómo se llama el banco, pero era un banco bastante shady que estaba en el Caribe. Entonces, y creo que es lo que ha hecho muy bien USDC, dar una transparencia mucho mayor en la salvaguarda de activos, pero sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Alberto, por tu pregunta. Entonces, Real World Assets es el puente entre finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas. ¿Por qué es la narrativa este año? ¿Por qué debemos estar pendientes de este sector? Ya sabemos por diferentes reportes que realmente la cantidad de volumen monetario que se espera para 2030 es X cantidad de trillones, 116 en algún reporte, 110 por Oliver Mangan. Ahora bien, ¿cuál es la visión de Polygon para los Real World Assets? ¿Qué espera Polygon dentro de su cadena y cómo puede agregar valor a los diferentes procesos de Real World Assets que no tengan que ver con la parte financiera, pero sí con aquellos procesos como Real Estate, commodities, propiedad intelectual? O sea, nosotros al final también creo que tenemos que ser un poco humildes, ¿no? Y decir, oye, Polygon es simplemente una parte de la cadena, es la infraestructura tecnológica, pero no lo es todo. O sea, creo que más importante que nosotros es las plataformas de tokenización, véase los Tokeny, Securitize, BlockInvest, todos estos son los que realmente generan el caso de negocio. Nosotros les damos soporte a ellos para asegurarnos que la red cumple con sus expectativas, pero nosotros no somos tan importantes. De hecho, para mí, creo que los dos pilares fundamentales del mundo de la tokenización son uno, la seguridad jurídica, que ya lo he comentado antes, que creo que en Europa avanza muy bien, y luego la experiencia de usuario. O sea, antes era un drama poder onboardear a millones de usuarios con MetaMask. ¿Cómo voy a pedir yo a mi abuela o a mi santa madre que memorice 14 palabras, las guarde y le dé al botón sabiendo que si se equivoca poniendo el bridge o la network, todo lo pierde? O sea, eso no es escalable. Ahora creo que con Akana Abstraction, con el EIP 4337 y con incluso con soluciones que no son
a Canopsion como tal, pero que imita muchas de las funcionalidades, creo que todo esto se soluciona porque la experiencia de usuario es la experiencia de usuario de Web 2 con las funcionalidades de Web 3, ¿no? Entonces, creo que con esos dos pilares, tokenización puede avanzar. Es verdad que hasta que no esté el pilot regime en funcionamiento, es decir, hasta que no haya mercado secundario, los incentivos para generar mercados no son tan altos porque me tengo que limitar a un buy and hold o a vender en billboards privados que tienen un coste para el propio usuario alto, ¿no? Pero en el momento en que esté el pilot regime integrado con mercados secundarios en DLT base, yo creo que vamos a ver una explosión de... Entonces, nosotros creemos que este año pueden salir los primeros y, por tanto, ver cómo esto empieza a acelerar. Respecto al resto de activos que me preguntabas, James, la verdad es que yo en Polygon no... O sea, imagino que lo habrá porque en Polygon hay más de 120.000 proyectos sobre nosotros, con lo cual me pierdo. O sea, yo creo que estoy al tanto de... Los que yo manejo mi pipeline son 300, 200, o sea, como muchísimo. Y ya son muchos. Yo lo que veo más en el mercado son Money Market Funds, ahora muchísimo, bonos, hemos visto mucha tipología, créditos, cada vez más empiezan a salir proyectos sobre créditos, NPLs, créditos fallidos. ¿Cómo soy capaz de generar, cómo soy capaz de automatizar el ciclo de recovery del crédito fallido y cómo soy capaz de venderlo? Lo que antes sería un factoring, por ejemplo. Hay un proyecto muy interesante que sacó o que presentó en el BDZ EY con varios bancos acerca de factoring con la Hacienda Pública Española, un proyecto en BESU, en este caso, otra vez. Treasury Bills, ahí está el caso de Ondo Finance, de Maple, de Mountain Protocol, es un caso que lanzó nuestro amigo Manu Echanove, James, que tú le conoces bien, incluso facturas, ¿no? Ahí es donde creo que está empujando más la innovación, ¿no? Hacia todo el mundo, hacia el tema de activos financieros. Real Estate, por supuesto, también avanza. Pero creo que Real Estate va incluso es un punto un poco más complejo que activo financiero, ¿no? Porque en Real Estate tienes el activo físico como tal y la traslación de las obligaciones del activo físico al mundo real implica, por ejemplo, un desarrollo muy fuerte de oráculos. Los oráculos sí. No sé hasta qué están todavía ahí, ¿no? Okay. Pues para concluir, Pablo, Polygon como tal es una de las cadenas más importantes y no para hablar simplemente en términos de TBL, sino todo lo que nos explicaste de esa infraestructura que han desarrollado para que los Real World Assets puedan reposar o puedan desplegarse dentro de esa infraestructura. La gran conclusión de este año es Real World Assets está accesible para las organizaciones, para el sistema financiero, para empezar realmente su auge, ¿o aún nos falta todavía? ¿Qué nos falta? Yo lo que diría... Para mí es pues un grado, un afinamiento del marco jurídico y luego la pata del cash. O sea, me parece clave, la pata, lo que hemos comentado antes, ¿no? Un euro fuerte, un euro tokenizado fuerte. Eso que nos falta. Si hay voluntarios que quieran montarlo, nosotros apoyamos de Polygon cualquier iniciativa. Que quiera, sobre todo, bueno, a ver, un euro fuerte nativo en Polygon, ¿vale? Está URC, pero no es nativo en Polygon. Necesitamos un euro fuerte nativo en Polygon. ¿Por qué? Porque si tienes que lanzarlo en Ethereum y moverlo a Polygon, la UX otra vez te viene abajo. Entonces, necesitamos algo nativo en Polygon. Sí queremos que Polygon sea esa cadena, ¿no? La cadena que capitalice todos estos esfuerzos. Y en el resto, pues, seguir avanzando como estamos hasta ahora, ¿no? Creo que le hemos empujado mucho este año pasado, pues, Franklin Templeton, Hamilton Lane, Libre y más proyectos que están cocinándose. Obligate en Suiza y Accionaria en Suiza son dos proyectos en Polygon que realmente tienen un gran componente de innovación por la forma en que están creando tanto el mercado primario como el mercado secundario. Uno es de prácticamente los SPV o las compañías en sus acciones organizadas y negociadas y todo el tema de deuda corporativa en Obligate en Polygon. Digamos que son protocolos que poco a poco se van insertando en el día a día en las quehaceres de las empresas y también en los mercados de capital. Guille. Oye, no, que nada, que una. Yo tenía una pregunta para concluir también, aunque va a ser difícil la respuesta y no creo que la podamos dar ahora, pero algo está pasando, ¿no?, para que no haya monedas estables al euro. Y eso está generando un problema de liquidez. Yo en el año 2020 ya hablaba de por qué no hay moneda estable al euro y si hay moneda estable al dólar. Yo a veces la sensación que tengo, a lo mejor, pues, estoy confundido, pero como Europa primero regula y luego deja que se desarrolle la actividad económica, sin embargo, Estados Unidos primero deja, aunque luego ponga multas y haga de todo, ¿no? Pero primero deja que funcione y luego regula,
¿Puede tener algo que ver con eso o es una tontería lo que estoy diciendo? Porque, no sé. No lo sé. Es que es una pregunta que efectivamente, como dices tú, pues no sé cómo se responde, ¿no? La realidad es que Estados Unidos, el dólar tiene más peso en el concierto internacional que el euro, mucho más, ¿no? El dólar es casi como es el patrón oro de hoy en día, entonces por eso tiene tanta pegada. O sea, igual que no hay euro fuerte, tampoco hay un yen. Bueno, un yen, yen es que es una economía aparte, ¿no? Pero ni siquiera el franco. Ni siquiera el franco ha podido tener esa fuerza que le permita, claro, como moneda. Porque lo vimos ahora Polygon está en Lugano Plan B y prefirieron inclusive sacar la propia moneda cantonal y darle apoyo a la moneda cantonal en la sede de USDT para Europa, que es Lugano Plan B, que inclusive emitir el propio franco suizo. Algo pasa bueno detenernos a mirar. Y luego puede tener lógica, ¿no? Que el dólar sea la moneda, queramos o no, la moneda a nivel mundial, y por eso se crea todo alrededor de eso. Y cuando dices de cash, te refieres a liquidez, ¿no? ¿O no te está refiriendo? No, cash me refiero a en un DBP, uno pone la security y otro pone el cash, ¿no? O sea, el payment, el pago. El pago se hace pues con lo que sea, ¿no? Pero al final un smart contract tiene que procesar algo, ¿no? Y el smart contract lo que procesa es un RC20, que es un token fungible, ya sea un Tether, un Circle, un lo que sea. Y como el euro digital parece que no va a llegar en formato, si llega es dentro de mucho y no va a llegar en formato retail, blockchain, pues hay que poner algo ahí, ¿no? Entonces nos falta eso para poder escalar el modelo. Porque tú en los mercados de capitales europeos tendrás que liquidar contra el euro, no puedes liquidar contra el dólar. Y decimos, oye, ¿quién es capaz de poner toda esa supply de euros suficiente como para garantizar que el mercado tiene tiene profundidad suficiente para evitar el slippage, para evitar que se puedan y para permitir que se puedan regar todos los mercados europeos, ¿no? Para que haya esa liquidez. La oferta constante de cash, de dinero para las operaciones de delivery versus payments en los mercados tradicionales ya llevados a blockchain y la liquidación y compensación de esos mercados como tal. Ahí es donde está, digamos, en el mercado europeo, ese punto a detallar y que actualmente pues eso lo ejercen stablecoins y a futuro no sabemos cómo vengan formatos CBDC o algún otro tipo de moneda, según Mika, que permita subsanar este vacío de mercado que hay. Oye, pues no sé si quieres comentar alguna cosa para concluir, que queráis comentar los dos. Un poco por concluir, estabas en ello, James, ya estabas en el tema de las conclusiones, pero no sé si Pablo querría destacar alguna cosa de Polygon, si tú querrías destacar, James, alguna cosa que no has comentado del taller de hoy, porque, bueno, hemos tocado un montón de cosas, ¿no? Y en un poco espacio de tiempo, ¿no? No sé si queréis comentar algo como resumen o como conclusión. Arranco y dejamos a Pablo, que es la estrella de invitada el día de hoy a DeFiLab. Real World Assets viene como ese puente para unir las finanzas tradicionales con el mercado de DeFi o con blockchain. Y aunque falten elementos jurídicos o quizás tecnológicos, también es importante recalcar la parte formativa de estos digital assets para todos los ciudadanos. Esta tecnología implica un conocimiento mínimo y básico para poderlo procesar. Cuando le quitas todas esas capas de y los inmersos en un smart contract, ya sea el custodio, el que liquida, el que procesa la transacción y se los entregas en un smart contract, la gente tiene que prepararse y digamos que también las instituciones financieras, fintech, mercado inmobiliario, a entender esta tecnología para que puedan agregar valor a sus modelos de negocio. Y ahí viene un componente educativo que es lo que hacemos desde DeFiLab. Oye, pues nada, pues muchas gracias, Pablo. Nada, yo pues, bueno, primero daros las gracias por este tiempo, por esa charla tan buena que hemos tenido, que me ha encantado. Pues yo como puntos de Real World Assets, sobre todo los que he mencionado, ¿no? Al final, más importante que el que quiero hacer es lo que puedo hacer. Entonces, animo a la gente a que intente entender bien los marcos regulatorios que hoy son fundamentales para operar en este mercado. Que creo que es muy importante también toda la parte de Account Abstraction, aprender a operar con o explorar esas wallets nuevas con Account Abstraction son muy interesantes, pues las safe de Gnosis, etcétera. Incluso por aquí, por ejemplo, tenemos un caso español con
la wallet de Hima, wallet de Tutelus, que lo han sacado y que efectivamente incluye ganancia abstracción. Mirar también la parte de stablecoins, ¿no? Que, oye, pues si queremos que esto traccione, necesitamos que haya proyectos allí que traigan liquidez, por lo menos nativamente a Polygon. Y después, por la parte de infra, muchas gracias, Alberto. Por la parte de infra, pues diría que CDK pues, es nuestra apuesta, ¿no? Redes dedicadas, con capacidad de dar privacidad, con seguridad igual que Ethereum y conectadas entre ellas, ¿no? Ese es el modelo hacia el que vamos y el que queremos pitchear pues, a todos los clientes que hoy por hoy nos encontramos. Entonces, yo creo que bueno, para mí son los puntos clave de los que hemos hablado. Oye, pues nada, yo creo que unas buenas conclusiones o un buen resumen, ¿no? Yo me quedo, no sé si este es el resumen, pero bueno, como tengo que despedir, yo casi me quedo que, bueno, que más allá de la tecnología, las limitaciones pueden estar en la regulación, ¿no? Principalmente. No sé si estoy diciendo algo correcto o no, pero a veces me da la sensación, ¿no? Como decía, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Esta persona del Santander, el responsable en el Santander, que a lo mejor hay veces que los problemas vienen más por la regulación, ¿no? Que por la... Sí, lo huelan, es conocido. Sí. Lo que pasa es que no me acordaba el nombre, pero sí, ya sé que es alguien súper conocido a nivel del Santander, así que gracias, Pablo, por recordar el nombre, ¿no? Yo veo quizá un poco todo ese tema y luego que a lo mejor, bueno, pues entre lo muy centralizado y lo muy descentralizado, me da la sensación que al final va a acabar en algo un poco más intermedio, guste o no guste, ¿no? O no guste. Esa es un poco la sensación que también tengo. Y nada, oye, que tampoco quiero decir nada más, que, bueno, muchísimo, bueno, sí, recordaros que el miércoles 24 de enero tenemos un maratón DeFi, una locura que estamos organizando. Bueno, pues creo que hay pues 100 ponentes por lo menos entre speakers, moderadores, bueno, pues hay lo menos 100 personas que van a participar. Hay más de 10 o 20 comunidades también involucradas. Para apoyar todo el maratón DeFi, ¿no? Y nada, oye, que os invito a... Pablo va a estar ahí, como os he comentado. James también va a estar ahí. Yo también voy a estar ahí, pero es que van a haber 97 personas más, ¿no? Tenemos, pues, oye, pues, por ejemplo, va a estar Camila Russo, de The Defiant, por ejemplo, del diario de The Defiant, y que escribió un libro sobre Ethereum. Vamos a tener pues Mar Romero de Chainlink, vamos a tener gente de Avalanche, Andrea. Bueno, no quiero empezar a nombrar, os dejo simplemente el enlace porque se me va a olvidar un montón de gente, ¿no? Entonces, que vamos a tener un montón de personas ahí y que creo que es un evento que va a ser muy interesante. Y bueno, pues os animo a participar en ese evento que empieza a las 3 de la tarde, hora española, GMT más 1. Hasta las 11 de la noche, hasta las 23 horas, GMT más 1, 8 horas sin parar, con paneles cada 15 minutos. Será continuo con paneles de 15 minutos y tendremos un par de descansos que, bueno, que queremos hacer ahí sorteos y queremos hacer algunas cosas más, ¿no? En todo eso. Y nada, oye, que muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, James. Muchísimas gracias a todos los que han participado en el directo de hoy y con unas preguntas interesantísimas, la verdad. Y nada, oye, que gracias también a todos y todas que veréis después, que hay mucha gente que a lo mejor no lo puede ver ahora en el directo, se ha perdido poder preguntar a Pablo, pero bueno, pero luego, si queréis alguna cuestión, también animaros a que os unís a nuestro grupo de Telegram, DefiLab, o Defi-Lab, DefiLab en español, pues podéis encontrarnos en Telegram. Y en, bueno, pues abajo en la caja de descripción tenéis más información, sobre, tanto sobre Polygon, sobre James, sobre Pablo y sobre la comunidad de FinApp. Yo no me pongo LinkedIn, no me pongo enlaces, la comunidad y por supuesto los ponentes que han participado hoy. Y nada, oye, no sé si queréis decir lo último para despediros, pero ya lo que queráis. Agradecerle a Pablo por su tiempo, por explicarnos Polygon 2.0. Cuando escuchamos las noticias de que Polygon está desplegando su CDK Kit en diferentes proyectos, uno no alcanza a ver la dimensión de lo que hay detrás y lo que se está haciendo. Entonces, hoy nos ha quedado claro esa infraestructura. Vamos a, en otro taller,
afianzar un poco más los términos de real world assets, a separarlos, mirar en algunos protocolos cómo lo han hecho desde la deuda, factoring, money markets, etcétera. Pero hoy era importante entender esa arquitectura inicial como parte del video, del primer video del año de Real World Assets, y poco a poco educar a la comunidad. Si usted tiene un proyecto y está interesado en la tecnología de Polygon, ahí tiene las redes sociales de Pablo y con él puede conversar. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo, y bienvenido a la comunidad de FILAB. Nada, pues yo me uno a lo que dice James. Mil gracias a vosotros por invitarme. Encantado de compartir este rato hablando de esto, que es lo que más nos gusta. Y nada, y hasta la próxima, hasta el 24. Oye, pues nada, pues nos vemos el 24. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Venga, chao. Adiós. Chao.